Vamos con una oferta turística y gastronómica. La historia, la cultura en la casona de Penco, yo creo que varios y varias la conocemos. Bueno, este año está ofreciendo platos que van a deleitar su paladar. Y en esta ruta veraniega aquí en el canal de televisión de la Universidad de Concepción queremos conocer detalles de lo que es la historia de la mítica casona de Penco para conocer obviamente todo lo que enmarca, ¿verdad?, este lugar gastronómico tan importante para nuestra región y directamente para la comuna de Penco. Está junto a nosotros Marcelo Urrea, quien es dueño del lugar, quien nos ha hecho la invitación para saber de todos esos detalles sabrosos que hacen la diferencia de este lugar gastronómico, cava, son tantas las cosas que enmarcan. Gracias por invitarnos. No, por supuesto, bienvenido, espero que disfruten la comida, el lugar, la experiencia. La idea es que puedan conocer cada uno de los espacios que hemos armado especialmente para ustedes. Así es, y quien también se suma a la conversación es Simón Castro, quien es chef y quien obviamente nos acompaña para dar ese contenido y ir conociendo los atractivos gastronómicamente hablando de cada plato. ¿Cómo estás, Simón? Gracias, hola, por también convocarnos. Muchas gracias por la invitación, gracias por venir igual. Vamos a estar aquí un ratito conversando sobre los platos, la elaboración, la preparación, la historia de los platos. Así es, la historia. Nosotros llegamos acá y como Manuel realmente no podíamos creer la cantidad de tesoros que albergan un lugar como este, una casona que tiene de museo, tiene una historia realmente maravillosa que tiene relación con la historia de Penco, la historia de nuestro país. Sí, efectivamente, mira, tú lo acabas de decir, mucha gente que viene para acá y que ha visto el lugar, todo el cariño que le pusimos, la verdad que encuentra que es un lugar maravilloso, espectacular, digno de poder visitar con la familia, compartir y poder disfrutar de la gastronomía local cercana al mar, frente al mar puntualmente acá en Penco. Sí, Simón, bueno, desde el inicio de nuestro recorrido en el primer piso, o en el piso de más abajo, tenemos una suerte de espacio donde podemos disfrutar, bueno, de la cava y de realmente un espacio súper acogedor, ¿no? Exacto, es un espacio súper lindo en realidad, como que igual combina muy bien con lo que es la cocina. Uh-huh. Al estar conectados interiormente con la cocina, también se puede hacer una especie de maridaje. Exacto. Acompaña muy bien a todo lo que es ese tipo de preparaciones, de tipo de eventos. ¿Cuánto tiempo nos costó el poder remodelar un lugar como este? Estuvimos un año entero remodelando, por lo menos entre 12 a 15 personas estuvieron trabajando acá día y noche, con la finalidad de poder sacar adelante este proyecto. Era una casa que estaba, tú la viste en algunas fotos por ahí, abandonada, totalmente destruida, era una casa ocupa, en un espacio que recuperamos para la comuna, para la provincia. Y como te digo, estuvimos imaginando, la verdad que hay una cantidad importante de recursos también, porque no es tan solo imaginar, sino que también hay que ver cómo llegan los recursos para lograr que cada uno de los espacios tenga una historia como te había contado. Pero fue un proyecto, ha sido un proyecto que la verdad que llena el corazón, eso es lo más importante. Y a nosotros también nos llena, ya que hemos venido aquí a descubrir cada espacio tan bonito que hay. Y por ejemplo, miren en el que estamos. Simón, cuéntanos, ¿la gente también prefiere este salón que tiene también que ver con lo tradicional, con lo clásico? La gente que quiere más exclusividad, sí, claramente. Aquí es un salón súper ambientado, para gente que le gusta la historia, gente que le gusta estar cómodo, pero sí, se reserva harto para eventos también, entonces es un muy buen lugar para venir a comer, este espacio. O sea, a mí me gusta. ¿Cuántos espacios tenemos en total destinado para que la gente venga a disfrutar? En total tenemos 4 ambientes, cada uno con una carga histórica. Penco es historia, ustedes saben que es la tercera ciudad más antigua de Chile, y nosotros quisimos a cada uno de los espacios, a estos 4 espacios, darle una carga histórica. Tenemos en el subterráneo, que es el primer piso, una cava, donde también son comedores. Una caja que está inclinada a rescatar un poco los inicios de la historia del vino en Chile. Y el segundo piso tenemos este salón, que es el Salón Balmaceda, que está ambientado en el año 1850 aproximadamente. De hecho, este se llama Balmaceda porque aquí en este lugar había estado el presidente José Manuel Balmaceda en su oportunidad de visita. Una de las primeras provincias que visita es Concepción. Y llega a este lugar, que antiguamente era un hotel. Después tenemos en el otro costado una cafetería que es totalmente ambientada en los años 50, 60, en honor también a la fanalosa, a la industria de la loza, que fue muy importante. En ese lugar les contamos a la gente cómo nace el plato que hoy día es patrimonial, que es el plato Willow.
Y finalmente tenemos una terraza que está con vista al mar, que más para el sunset, es como para la tarde y que también tiene un ambiente más jovial, más juvenil. Así es, Simón. Y hablemos de platos, que también de preferencia la gente viene a disfrutar de mariscos y de estas preparaciones que realmente hacen la diferencia aquí en la casona. Vamos conociendo, por ejemplo, los detalles de alguno de ellos. Bueno, hoy trajimos 6 platos, seis preparaciones muy tradicionales de nuestra casona. Todos con un toque marítimo, todos con pescado, todos con marisco, aunque sea un toque. Para empezar tenemos aquí un mariscal frío, que tiene un poco de todo, tiene un poco de ulte, piure, tiene navajuelas, tiene camarón, pinzas de jaiba, limón, todo lo que es necesario para sazonarlo. Aquí tenemos unas ricas ostras con una salsa reducción, muy rica también acompañada de sus limones, unos toques de oro. La ostra, yo siempre hago el alcance, ¿eh? Son las ostras acá de nuestra costa, de acá de Coliumo, puntualmente del jardín de ostras de Coliumo. Exacto. Entonces, también hay una suerte de economía circular en torno a esto. Muchos de nuestros proveedores trabajan con nosotros, son de acá de la zona. Así que por eso tenemos ese tipo de ostra que es de acá. Así que, dale. Sí, no. Toda la materia prima está aquí mismo, muy cerca. Tenemos nuestra famosa paila Villa Marina, que es de Congrio, tiene igual un surtido tremendo de marisco acompañado de una sopaipilla. Tenemos el chupe, este chupe de loco, también muy rico, muy sabroso, un sofrito base que le da mucha fuerza. Tiene también un poco de crema, parmesano, el típico parmesano que tienen que tener los chupes. Y ya por allá tenemos 2 platos de fondo, ambos con risotto, el salmón que mostrábamos la otra vez, que es de setas, en este caso de setas deshidratadas, con verduras. Y por este otro lado tenemos el risotto, pero es de zapallo camote, y un atún que podemos ver que está término medio a punto, solo sellado por ambos lados y con una costra de sésamo a la plancha. Marcelo, ¿cuál es la importancia de justamente ir recuperando un lugar como este, pero también dándole el espacio de la modernidad gastronómica, ¿no? De ir incorporando platos que dejan de ser tan los clásicos para poder situarnos quizás en esa gastronomía que la gente igual anda buscando, platos nuevos, experiencias distintas? Sí, efectivamente lo que buscamos nosotros en nuestro espacio, por lo menos, es tener una gastronomía de la cual nos podamos sentir orgullosos. Creo que hoy día estábamos al debe aquí, puntualmente en Penco. Quizás en otros lugares hay muchas cocinerías y muchos locales que están uno al lado del otro y podemos ir a la segura, pero aquí en Penco nos estaba faltando un poquito. Y le quisimos poner un peldañito más, un poquito más de nivel, para que no siempre sea lo mismo, para que pudiéramos hacer la diferencia, que es lo importante hoy día. Y todo lo que involucraba este proyecto tenía que ir con una marcada tendencia a ser un poquito más elaborado. Por eso tenemos también chefs que son chefs ejecutivos, que han estudiado, que se han preparado. Hoy día también somos centro de práctica del Liceo Pencopolitano, que han venido para acá a hacer sus prácticas. Somos el mayor centro de práctica, para que ellos también aprendan este nivel de plato y puedan desarrollarlos también con altura de mira. Esa es la idea. Simón, ¿y cómo se hace justamente esa logística para poder dar vida a platos como estos? Platos que tienen justamente esa intención de poder hacer que la gente vaya disfrutando experiencias distintas, gastronómicamente hablando. Exacto, o sea, nosotros lo que queremos conseguir, el objetivo principal es que esta gente pueda venir, se familiarice con los nuevos platos, pero a la vez sienta ese mismo sabor que puede sentir en casa, pero comiendo afuera también. Y el desafío de lo histórico también, Marcelo, el decir, no solamente voy a dedicarme a lo gastronómico, sino que también juntando pieza a pieza, juntando cuadros, juntando incluso cartas o legados que tienen relación también con la historia de Penco. ¿Cómo nace también esa necesidad para ti como emprendedor? Bueno, la necesidad siempre fue la idea de poder diferenciarnos y era la historia de Penco a lo mejor lo más importante que podíamos rescatar. Colocarla en este lugar, colocarla en los platos, colocarla en los salones, era súper importante poder hacerlo y transmitirlo a la gente para que ellos se dieran cuenta que en este lugar encuentran no tan solo comida, sino que también una experiencia. Yo sé que hay mucha gente que se va agradecida desde acá de conocer un detallito de la historia de la ciudad de Penco. Concepción vivió acá, le contamos cómo nace Concepción acá, hasta cuándo vive. Y creo que es algo que te aumenta el acervo cultural.
¿cuáles son los horarios para que inmediatamente la gente ya anoten sus agendas y puedan venir a disfrutar de esta experiencia, ¿no? De un poco de la historia de lo que es nuestra región y de Penco. Estamos desde el día martes hasta el día domingo. Del martes a las 13 horas comenzamos a atender hasta las 23 horas. Hasta las 23 horas estamos atendiendo y el domingo solamente hasta las 20 horas. Una de las invitaciones que nosotros queremos hacerle en esta ruta del verano. Muchas gracias por invitarnos a conocer rincones que tienen historia y que son parte justamente de la identidad, para que la gente conozca y valore lo que tenemos aquí en la región del Biobío, aquí en Temuco.